Bienvenidos a mi canal, yo soy Marisita Colors. Hola chicos y chicas de Marisita Colors, ¿cómo están? Hoy día domingo 29 de diciembre, ya estamos terminando el 2019. Qué rápido se pasó el año, ¿verdad? Quiero agradecerles a todos por sus lindos saludos, por estas fiestas navideñas. Y no se preocupen que para Año Nuevo también les tendré un saludo. Quería mostrarles mi suéter, cardigan, chompa, que estoy tejiendo desde el año pasado. El año pasado lo empecé. Está tejido a crochet con el ganchillo número 3 y medio. Es solo una pieza. Empecé aquí. Esta es la espalda. Y tejí el largo que me gustaba. Luego dejé de tejer estos puntos aquí arriba y continué con las delanteras. Volteamos acá el tejido. Estoy utilizando este hilo que en la etiqueta me decía que podía utilizar ganchillos entre 3 a 4 milímetros. Y bueno, ha quedado un poco apretado el tejido. Como un saco realmente, ¿no? Si yo quisiera más suelto, hubiese utilizado un ganchillo 4, 4 y medio. Y también hubiese avanzado un poco más rápido. Yo dejé de tejer estos puntos aquí en el cuello. Y luego aquí empecé a hacer aumentos. Al final voy a sacar puntos nuevamente de las dos delanteras y de aquí de la espalda para hacerle un cuello, una solapa. No tiene sisas. Es así. He sacado los puntos de este costado. Y estoy tejiendo hilera por hilera y en cada hilera estoy haciendo una disminución al terminar cada hilera. Aquí estoy tejiendo la manga. Vamos a ver cuántas hileras tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hileras. Solamente estoy utilizando el punto vareta, que también se le conoce como punto alto, y el ganchillo número 3 y medio. Siempre tejo una vareta en cada punto. Aquí voy a tejer una vareta o punto alto. Y normalmente siempre tejo la última vareta en la segunda cadeneta de inicio de la anterior hilera. Pero como estoy haciendo disminuciones, ya no la tejo. Entonces, esta viene a ser la última vareta. Para empezar la siguiente hilera, tejo dos cadenetas como la primera vareta y volteo el tejido. Y desde aquí solo tejo punto sobre punto. Para no tejer un aumento, siempre salto este primer punto donde están las cadenetas, vamos al siguiente y aquí empezamos a tejer las varetas o puntos altos. Y solo tejo vareta sobre vareta. Bueno, si grabo aquí en el sol, creo que es mucha luz, ¿no? Entonces, aquí con un poquito de sombra. Y así estoy tejiendo la manga de mi chompa. Una vareta en cada punto.
la explicación de mi nueva chompa o saco a crochet. Voy a avanzar rápido para poder tener listo el tutorial. Bueno, ahora aquí arriba les voy a dejar algunos suéteres para verano, porque yo sé que en Latinoamérica ya está empezando el verano. Y también para mis chicas que están en invierno, al final de esa pantalla les voy a dejar una capa, una bufanda y un gorro. Solamente les dan clic y allí les va a aparecer todos mis tutoriales. Bueno, antes de terminar este video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal aquí en YouTube. Es totalmente gratis. Recuerda que debes activar la campanita para que recibas todos mis videos. También me encuentras en Facebook, Instagram. Y si te gustó este video, le puedes dar un like o un me gusta y compartirlo con tu familia y amigos. Muchas gracias a todos mis seguidores por ver mis videos y comentarlos. Y nos encontramos el 31 o el 1 de enero, donde les voy a dar mis saludos para este año nuevo 2020.